¿Qué onda? Mi nombre es David Godoy y espero que estén teniendo un rico, sabroso, pero siempre hermoso día. Vagando por el inicio de YouTube, me salió en recomendados un video que decía TikTok tercermundista. O en otras palabras, sería como TikToks de países en vías de desarrollo. Algo así como nuestro pequeño llamado país. Digamos que un país tercermundista es todo aquel que denota algún retraso, como en algunos aspectos, digamos en cierto aspecto como la calidad de vida. En fin, muchos y muchas de ustedes han de haber escuchado ya la famosa frase de ¡ay, cómo duele ser tercermundista! Pero bueno, aquí nacimos, aquí vamos a morir, ¿qué podemos hacer? Y es que el título de este video que encontré llamado TikTok tercermundista me creó bastante interés, a lo cual yo accedí, le di clic y por Dios encontré oro puro. Entonces me di a la tarea de que ¿por qué solo yo estoy viendo esto? ¡Más gente tiene que ver esta mierda! Así que sean bienvenidos a TikTok del tercer mundo. TikTok se ha convertido en una de las plataformas con más auge durante este 2020. Y es que hacer el ridículo en TikTok ya es parte de la cultura. Todos en algún momento hemos visto algún TikTok y en el peor de los casos hemos hecho algún TikTok del cual no nos sentimos nada orgullosos. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu delfín. ¿Qué les diré? Soy tercermundista. La cosa es de que al ver una recopilación de TikTok tercermundistas, dije, esta mierda es cáncer, y del bueno. Ya no les voy a dar mucha palabrería, para aquellos que tengan cierto nivel de ética y de moral y que todo les ofende y que les estallan los oídos al escuchar o ver ciertas cosas, les recomiendo que no vean esto porque créanme, les va a dar diarrea. Así que si ustedes creen que son lo suficientemente huevudos o aptos para entrar a la cloaca de internet, para entrar en lo más profundo y jamás antes visto en TikTok, acompáñenme. ¿Cómo no se hace mi buena amiga? ¿Cómo se me da con la amiga? ¿Cómo se me da con la amiga? ¿Cómo se me da con la amiga? Puta, vaya que empezamos fuerte. Fuera impulso de idiotez. Empezamos fuerte. Yo les dije, ahora se aguantan cerotes, ahora le hacen huevos. Mira estas fotos y trata de no enamorarte. Quiero decir tantas cosas, pero a la vez... Alguien por favor traiga a la policía, porque tendremos que darle una remisión a este vato por irradiar tanta puta belleza. Mira estas fotos y trata de no enamorarte. Mierda, yo voy a salir enamorado de este... de ver estos TikToks, o sea... Es arte puro. Si Da Vinci pudiera retratar esto, no lo haría. Ahora viendo esto entiendo por qué nos dicen tercermundistas. Una pregunta, ¿esto tendría que darme risa? ¿O tendría que impresionarme? ¿O tendría que parecerme sensual? Porque me prende. Ok, tiempo. De entrada yo puedo leer ya el título de Cuando le perreo a mi papá. ¿Quién en su sano juicio, cerotes, le perrea a su papá? Puta mucha, y si ustedes le perrean a su papá, fijo, sus papás son primos, cerote. ¿Quién pone cuando le perreo a mi papá? Nadie le perrea a su papá, ni nadie le perrea a su mamá. ¡Qué verga, mucha! Por favor, si ustedes le perrean a sus papás o a sus mamás, no lo hagan, cerotes, dejen de hacerlo. No le perra a mi papá, qué putas. Podemos ver unas letras que están como torcidas que dicen Gustavo, my love, I love you so much forever. Bueno, por lo menos hablan inglés. (Risa)
Se los juro que la forma de decirle a alguien te amo, te quiero, jamás había sido tan creativa hasta que vi este TikTok. Gustavo, ella le indicaba a mi hermano. Si no te casas ahí, mi hermano, estás perdiendo una joya. Se pasó de verga, doña. Para los que no lo entendieron, esto es como un challenge que decía quién lo hace mejor, mi esposo o yo. Primero miramos a la señora hacer el challenge y luego su esposo solamente es polvo porque ya está muerto. Llevaba 3 días sin reírme. Ahora llevo 4. Ella es mi mejor amiga. Tú le destrozas el corazón y yo te destrozo la cara. Pues la cara creo que a ella ya se la destrozaron. ¡Son mentiras, cerotes! Es que ya me imagino ahí. Puta, vos, pero si vos no sos tan guapo, vos, cerote. Si vos... ¡Ah! ¡Coma mierda! Acabo de sentir como un escalofrío en la espina dorsal. No sabía si era su novio o la iba a saltar. Ay, oh. Haseo. Mi nombre es Stephanie Jung. ¿Y el tuyo? David Godoy, mucho gusto. Genial. ¿Qué es esto? Es mi Army Bomb. No me gusta dejarlo en mi casa. Ya sabes, Saranje. No está muy grande esa onda para ser un consolador. No son gays. Yo no dije que fueran gay, yo estoy hablando de tu consolador, ¡está enorme! Mira, tengo a BTS en mis cuadernos. Me imagino que no tenés amigos, ¿verdad? Sí, también tengo una sudadera. Es chafa esa mierda. ¿Que no es original? Bueno, eso no importa. Pues sí, la verdad me vale verga. ¿Quién es Tobias? ¿Jungkook? ¿El mío igual? Los otakus son bien raros, ¿va? Le tengo una adivinanza. ¿Cuál? ¿Qué le dijo una piedra a otra piedra? ¿Qué? ¿La vida es dura? A la gran puta, mucha. ¿Por qué hago estas mierdas? ¿Por qué veo esto, cerotes? Si ustedes llegaron hasta aquí de lejos conmigo, cerotes, ustedes son inmunes al COVID. Mucha, créanme, no todos los otakus son así, pero hay unos que sí están bien raros y hasta aquí puedo leer que no se bañan. Yeah. Cerotes, ¿soy yo? ¿O llegamos tan lejos que TikTok nos pasamos a la Deep Web? Cerotes, esa mierda ya no es tercermundista. Esa mierda es el inframundo. Lávate el culo que hoy te toca. Frases que enamoran. Hasta aquí me llegó el olor a sexo. Hasta aquí me llegó el olor a sobaco mojado. Muchachas, si ustedes acaban de coger, si ustedes acaban de tener relaciones, coito, como sea que le digan, no graben TikTok, cerotes. No se miran sensuales. Y dan un chish. Tranquilo, chao. Tranquilo. Aquí está mi celular, man. Aquí está mi celular. No quiero vergueos. Tranquilo. Esa mierda sí fue un final inesperado. Yo creo que eso fue suficiente por el día de hoy. Si les gustó el video, dejen su like y un comentario. Si quisieran una segunda parte, les dejo mis redes sociales para que vayan y me sigan. Suscríbanse al canal. Y pues nada, si van a hacer el ridículo, grábenlo, súbanlo a TikTok y me etiquetan, pues, para tener más material al cual reaccionar. Cuídense, chavos. Hasta la próxima.